Tal parece que ya es un hecho. Desde el interior de la Casa Blanca ya se habla de la necesidad por aliviar las sanciones impuestas al petróleo de Caracas, ya que es la única forma de restablecer las relaciones con Nicolás Maduro en un momento donde Biden busca hidrocarburos de donde sea. Con negociaciones bastante avanzadas y con la premisa que el establecimiento de la economía venezolana es una necesidad imperiosa, las delegaciones de ambos países ya trabajan en lo que sería el alivio de medidas coactivas más importantes que Washington haya realizado. ¿Qué sanciones serán retiradas? ¿Maduro le ha ganado la partida a Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Lo que era un secreto a voces ya está muy cercano a ser una realidad. Desde la misma Casa Blanca ya se ha manifestado el deseo del gobierno estadounidense por aliviar algunas medidas coactivas que tenían contra la nación venezolana. Esto para que las relaciones comerciales vuelvan a aperturarse. La escasez de la gasolina y el petróleo a nivel mundial ha llevado a Joe Biden a mirar hacia mercados diferentes, a la potencia de Eurasia, y teniendo a Caracas muy cerca y con una reserva de hidrocarburos bastante surtida, ha enviado varias delegaciones encargadas de negociar tratados mercantiles. Sin embargo, fue un pedido enfático de Maduro que ningún diálogo sea abierto mientras exista el ahogamiento económico que su país ha sufrido a manos de la potencia del norte, con millones de dólares congelados injustamente y la imposibilidad de vender libremente el petróleo. En conversaciones anónimas para la agencia AP, algunos altos funcionarios de la Casa Blanca manifestaron que la condonación de sanciones era solo cuestión de tiempo, ya que desde Washington hay un deseo infectuoso por recuperar las relaciones bilaterales. Desde el año 2019 no existía ningún tipo de vínculo mercantil entre ambas naciones. Es más, ni siquiera Biden reconocía a Maduro como presidente electo de Venezuela, aduciendo que el verdadero mandatario era un tal Juan Guaidó, mismo que se autodenominó presidente interino. Sin embargo, parece que Washington ha dejado de lado la pantomima cuando sus recursos de hidrocarburos se venían agotando y el 5 de marzo confirmó que existían acercamientos con Nicolás Maduro para desarrollar mecanismos de fabricación y entrega del petróleo. Esta vez sí llamó presidente a Maduro e incluso consideró idóneo que periódicamente una delegación viaje hacia Caracas para ver los avances de las plantas petroleras que por mucho tiempo permanecieron cerradas, producto de las medidas coactivas que Biden impuso. Se están tomando una serie de medidas respecto a las sanciones. Así confesó el alto funcionario de Washington, quien de esta manera confirma que Joe Biden ha cedido ante los requerimientos de Maduro y ha dejado de lado su faceta confrontacional porque está aterrado por la crisis energética que le ha explotado en la cara. El propio funcionario ha sido entusiasta en sus declaraciones y anunció que muy pronto ya se hará pública la vuelta a los tratados bilaterales, teniendo al petróleo como principal eje comercial y a las tierras de Venezuela como las idóneas para escapar de una debacle económica a la que Washington se va en picada. Chevron es el nombre de la empresa petrolera estadounidense que está encargada de licitar con el gobierno de Maduro para la compra de petróleo, misma que fue aprobada por el Departamento de Tesoro estadounidense y que ya ha visitado en reiteradas ocasiones suelo venezolano. Se le ha permitido a Chevron negociar los términos de futuras actividades en Caracas. Así agregaron los funcionarios de la Casa Blanca, dando un carácter mucho más oficialista a las conversaciones que se habían sostenido para la compra de petróleo en Sudamérica. Maduro había sostenido en anteriores oportunidades que la oferta que Washington tenía que hacerle debía ser bastante ambiciosa para que su país le otorgara la posibilidad de ser su socio estratégico tras muchos años donde su situación económica se vio perturbada. Una propuesta para la recuperación de las finanzas venezolanas era lo que pedía el gobernante del Palacio de Miraflores, ya que sus connacionales por muchos años sufrieron el abuso de las medidas de coacción que les fueron aplicadas por no sucumbir ante el neoliberalismo.
Más que poner millones de dólares sobre la mesa, lo que realmente quiere el gobierno venezolano es que Washington les otorgue mecanismos para que sus hidrocarburos puedan ser explotados y vendidos a cualquier comprador sin tener miedo a que sus fondos sean congelados en los bancos extranjeros. O que se sancione a aquellos compradores, haciendo que cada vez menos países quieran negociar libremente con Caracas por temor a que sus compras de carburantes nunca lleguen o Biden los termine por enviar al ostracismo mercantil como sucedió durante años. Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, manifestó que el que debe poner las cartas sobre la mesa es la Casa Blanca y que ellos están dispuestos a escuchar cualquier propuesta siempre y cuando el beneficio para su sociedad esté garantizado. ¿Será que por fin Biden ha recapacitado? Rodríguez ha manifestado que ya se trabaja en una agenda de interés común donde ha hecho hincapié que Venezuela está siendo valorada desde el punto de vista económico y social, permitiendo su reinserción al mercado mercantil global. Además, señaló que su país se encuentra en la absoluta capacidad de nutrir de hidrocarburos necesarios para el mercado estadounidense e incluso también para Europa, siempre y cuando las conversaciones con los organismos del viejo continente sean abiertos y los acuerdos lleguen a buen puerto. Nosotros somos la mayor reserva petrolera del mundo, así agregó el presidente de la Comisión de Caracas, agregando que durante las sanciones lograron seguir alcanzando cifras récord de barriles diarios y que de eliminarse estas podrían llegar a más de 2 millones al día. Maduro ya se había referido en anteriores ocasiones al flujo petrolero de su nación, manifestando que se darían abasto para nutrir el mercado mundial sin descuidar las necesidades de su demanda interna, incluso sin estar al 100% las capacidades operativas de sus maquinarias. «Estamos preparados, lo vengo diciendo desde hace meses», así agregó el mandatario en ese momento, aduciendo que podrían llegar con tranquilidad hasta los 3 millones de barriles diarios si es que hiciera falta, y agregando que constan de mecanismos para no sobreexplotar la producción, un requerimiento que la OPEP ha señalado como de extremo cuidado. Lo que sí han expresado desde el gobierno venezolano es que de ninguna manera se mezclará temas políticos con los económicos, por lo que han señalado que su relación con la potencia de Eurasia seguirá siendo exactamente igual, ya que no mezclan factores mercantiles con ideologías políticas. No va a perturbar el hecho de nuestras relaciones. Así señaló el diputado Ángel Rodríguez, quien también fue claro en afirmar que el restablecimiento de relaciones con Washington no se ha hecho bajo ningún condicional de por medio, vieja práctica que los neoliberales están acostumbrados a hacer. La necesidad de Washington por el petróleo para no agigantar su crisis energética está llevando a que el restablecimiento de relaciones con Caracas está cada vez más cerca de hacerse realidad. Esta vez, sin condicional o argumentos bajo la mesa. Maduro le ha demostrado a Biden cómo se hacen los negocios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.